casi peor, la verdad. Porque, ¿en qué se está abandonado Chetumal? Es que no hay fuentes de empleo, no hay infraestructura para que los inversionistas vengan a invertir y que de esa manera se generen empleos. El gobierno no genera empleos ni dinero. Quienes generan empleos y dinero son los empresarios. Y es ahí donde deben de ponerle más atención. Yo creo que sí, yo llegué hace 13 años a Quintana Roo y todo el mundo me lo comenta, pero veo que no cambia. Como si la gente de Chetumal no quisiera a la gente del sur. Eso incluiría a los que aspiren a la gubernatura, es decir, el sur no quiere al norte en ninguna... No, es que yo creo que es el arte de gobernar. Gobernar para todos. ¿Quién les ha dicho que nada más hay que gobernar a los partidos o a alguna religión en especial? No, el arte de gobernar es eso, y se llama arte porque entran las emociones y el derecho, la justicia, que eso es. Eso me encanta hablarlo porque lo he platicado tantas veces con mi hija, y ella muy, muy amante de la justicia y las leyes, pues es abogada. Entonces, oye, ella me ha enseñado mucho. Esperábamos ver aquí a Félix González Canto. No está ocupado, me llamó. Ah, no, por aquí anda. ¿Anda por aquí? Sí. Lo he visto. Sí, sí, sí. Oye, María, ¿qué sientes de tener a tu hija contendiendo en esta gran meta y tan gran reto que tiene hoy en día con todas estas situaciones que se están suscitando? Un gran orgullo. Mi hija, gracias a Dios, siempre me ha dado satisfacciones enormes, lindas. Mi hija es de 10, es muy aplicada, la verdad. No necesito decirlo, la gente lo sabe. Tiene buenos amigos, ha cosechado buenos amigos, sobre todo aquí en el sur, porque vivimos toda la adolescencia de prácticamente su carrera, era su hogar, Chetumal. Entonces, todas mis amigas y las amigas de mis amigas, todas son sus tías. Entonces, hay un afecto social muy importante, fraterno, pues, sobre todo aquí en Chetumal. Tenemos muy buenos amigos. Y creo que ella va a retomar esa amiguera, tú la conoces, es muy así, muy chispa para todas las cosas. Sí. Es chistosa también a veces. Me estoy riendo de muchas cosas. Pero toma la vida así, como viene, y sin prisa, se toma el tiempo para pensar y en eso. Yo lo voy a ayudar en todo, empezando por los niños, porque ese va a ser su carga de mayor cuidado. Mayor, claro. Y como priista, ¿qué consejos le puedes dar? Pues que siga convencida, que no entre en conveniencias, que siga convencida, porque una cosa es estar convencida, otra cosa es la conveniencia. Y nosotros siempre estamos convencidos. Yo nací priista. Desde los 5 años escucho a mis padres hablar del PRI, pero en buena onda, o sea, nunca los escuché pedirle dinero a nadie, vivir de nadie, deberle un peso a nadie. Eso es importante, o sea, la honradez. Pero tiene que hacer un gran trabajo ahorita con los simpatizantes del PRI, porque están muy desilusionados. Dispersos porque tienen razón, fueron ninguneados, fueron echados a un lado, y eso yo creo que a todo mundo nos molesta, ¿no? Puedes tener un límite de tolerancia, pero llega un momento en que dices, yo no voy a pasar de aquí porque no me dejan, no dejan crecer, no me toman en cuenta, y tienen razón. Pues sí. Entonces lo que hay que hacer es estar donde te requieran. Desde organizaciones civiles, mi hija ha trabajado mucho en organismos civiles y ha apoyado a muchas mujeres, sobre todo en el tema de la manutención, en el tema del abandono paternal y todas esas cuestiones que mucho lastiman a la sociedad, sobre todo a las familias enteras. Pues amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias, María Rubio, mamá de la precandidata. Sí, ahora soy, Leslie. Ya no soy María Rubio, soy la mamá de Leslie, por favor. Leslie Hendrix, aquí con nosotros, un gusto. Gracias, qué linda, gracias.